Porcentaje de margen que va a salir de, para mí, en mi opinión, va
alimento es calidad. A la hora que lo pero tenemos que bajarnos en una cantidad porque si no, no va a. Tenemos que hay un presupuesto, por eso tenemos presupuesto, está presupuestado eso. Se presupone que esto va a salir y se presupone, porque a la hora de las excavaciones, si salen las piedras, los catálogos, se mueven. Eso es lo único que sabemos saber. Lo demás es medible, menos excavaciones y movimiento para el tiempo, que es lo único. Exactamente. Y el tiempo que vamos a entrar. Cuando entra una participación estatal, como preámbulo y información para todos, cuando hay una participación estatal de este tipo, el ejecutor es el Estado. Ellos visitan todo, ellos hacen la obra. El acuerdo es el Estado y ellos la entregan al municipio estatal. Entonces la propuesta es de que ellos ponen el 30%, ellos visitan, ejecutan y entregan la obra al municipio cuando se termine. Yo les propuse que lo hiciéramos por parte de Estelva por motivos de. Yo, de hecho, se platicó antes con ellos también, del CEA y todo, porque el organismo operador recupera IVA y el municipio no. Pero hubo una contestación muy clara que me dijeron del por qué no se puede que Estelva lo haga. Estelva no maneja recursos estatales. Dentro de los programas, ningún recurso estatal, los programas federales, por eso son federales, no manejamos recursos estatales. Entonces me dice, si yo, o el organismo, o el municipio, no me cumple con el 30% a la hora de que tengan que depositar, pues tiene que depositar al Estado, yo como, ¿con qué aval tengo para hacer que tú me respondas como organismo? Y el municipio sí, le puedo retener participación en los otros programas, si no me cumple, porque se firma convenios, pues si no me cumple yo tengo una, ¿cómo se puede decir? Una carta abajo de que si no me cumples, pues te lo quito a tu programa. No, ya me cumples porque me cumples. Es una garantía, sí, no escrita por parte de ellos, que por qué no me la quieren dar. Pues no se la quiere dar porque este tema sea para que este tema no pueda. Esta obra que dice la mano de instrucción construcción del medio, construcción de ataques, del manto contabilizador, la unidad, platícanos un poquito lo hablado. Dentro del tramo como cultura general, yo creo que dentro del tramo de la. Se le llama tramo 2. Tramo 1 de la segunda etapa. El tramo 1 abarca por la carretera Yabolica de Carnicerito, donde se quedó la primera, sigue el transcurso de la carretera Yabolica, llega a la pista Glorieta del Huevo, entra por el bulevar y termina hasta la calle Matamoros. Hasta Matamoros llega, está cerca de 6.6 kilómetros. Por la través del bulevar. ¿De Carnicerito? Le da toda la vuelta de Carnicerito, carretera Yabolica, y entra por el bulevar. El tramo 1 y entra y a lo que se refiere con lo de la planta contabilizadora. ¿El trazo sigue por la lateral, por un costado de la federal? Sí. Llega a la Glorieta del Huevo, agarra bulevar, bulevar hasta Matamoros. Hasta Matamoros. Lo menos que lo más cercano de Matamoros es el lateral, ¿sí? Le vas a tener que romper concreto y todo, ¿no? Sí. En varios campos. No somos. Lo más cercano a Matamoros. Ahora el diseño. Para los bordos, para adelante y de ahí lateral. Sí, aquí yo participé más en diseño porque por las necesidades del organismo no tengo millones y millones de interconexiones. Dentro de ese tramo de interconexiones de cajas de válvulas no son previstas. Como en el proyecto, en la primera etapa no se previeron y se hicieron muchas en el camino. No estaban bien preparadas. Ahora sí, hicimos una interconexión en arroyos, una interconexión en adobes, una interconexión en aguillas, entonces fuimos ya sorteando por cuál de los carriles donde costara menos, sí, bueno, cruces, que nos fuéramos por traserías y por enterrados, menos completo posible, llegando a la entrada de la, no me acuerdo cómo se llama, de la Expo, ese es el único tramo que no tengo otra, tiene que ser concreto, ganaderos, hasta ahí, ya no tengo que otra, tiene que ser por este, porque los carriles lado todos, derecho o izquierdo, nos vamos a ir por el lado oriente. Porque eso va a tener más conexiones, aguilillas, ahí también. No, ya pasa aguilillas, ganaderos, ya pasa. Sí, analiza. Sí, aguilillas, luego los otros fraccionamientos, ¿está donde está el cine? Sí, aguilillas, aguilillas, por lo menos. Vas a cruzar el bulevar ahí en la Glorieta del Huevo. Sí. Pasas del otro lado. Primero nos vamos a ir por el tramo poniente. Al agarrar el bulevar, primero por el poniente del bulevar. Y hago conexiones directas en arroyos y en adobes que están ahí pegaditos, porque son carreterías.
Hay una alcantarilla que voy a cruzar y me voy a cruzar hacia la arena, exactamente en la... No necesitas abrir el boulevard. No. Un cruce nada más todo el camino. Acá para Ganaderos. No, en la entrada de... En la de... Jacarandas. Tengo que hacer un cruce ahí, pero lo voy a cruzar por la alcantarilla. O sea, lo voy a lograr. Por la alcantarilla se cruza el cruce y luego ya me voy por el lado oriente. Aquí ya está esa zona, que no tiene concreto en ningún lado. No tiene concreto. Por cierto, íbamos volteando para ver por dónde nos costara menos posible. Pero llegando a la ladera de otra, hay concreto de 8 carriles, 2, 4, 7, y es un cambio muy bonito. Por eso que buscó lo menos costoso y donde tengamos las interconexiones más encantadas. Pues ese es el primer tramo. El otro tramo que se refiere a los tanques de potabilizadora, hay una línea de los tanques de cuadros, donde hay una línea de la Profeco que ya está construida de tanques y va y se, como si se regresara, se fuera hacia Cuadros, hacia el arroyo. Ahí hay una alcantarilla ya hecha y una interconexión. En ese punto vamos a entrar para entrar por los 13 años. Vamos a entrar por los 13 años para entrar por la realizadora. Son 2.4 kilómetros. Ese es el segundo tramo, que es el que se refiere. Conducción a tanques de potabilizadora. Para aprovechar la red existente ya la zona vieja, la zona sana. Sí. No es porque necesitas potabilizar, para ya le ido a lo que pasa es que ahorita como están distribuyéndose los tanques de la potabilizadora, están aquí en el piso, no hay tanques elevados. Entonces hay zonas donde no tiene agua. Aquí no es un lado, pero no se piso. Con esa interconexión, ya vamos a esa zona que es el pozo del monte y toda esa zona que se llama así. La parte alta, no se les cae, la población se les cae. Incluso paso de carretas, paso de carretas, eso no va a estar adelante. Y nos echamos a hacer donde se descubre. De la autopista al cruce con el arroyo donde está la Cuadros. Donde se previó alguna vez hacer una realidad hace muchos años y quisieron hacer esa conexión a las Cuadros. No sé, proyectarlo hasta Cuadros o hasta la autopista. Pero por ahí va la línea. De hecho, por ahí viene la línea de la presa de carretas. La vamos a pasar exactamente por donde va la línea de carretas, aún paralela, pegadita. Y esa hasta la planta potabilizadora. Y González Gales está bastante. Sí, es así. Eso no tenemos idea. ¿Por el camellón no se puede? No, ¿verdad? No, sale por el proceso y llega nada más hasta la planta. Y vamos a llegar aquí en todos los tanques también. Igual ya, ahora sí, de la manera como vayamos instruyendo, haciendo la sectorización, el objetivo de toda la obra, como todos lo conocemos, es de que ya nos exploten los pozos. Es el primer objetivo. Y el segundo, aprovechar la planta al 100% con la construcción como está. Y la tercera es descansar las presas de carretas y presas de geomita también. Con los 300 litros o 320 que tenemos de concesión, no nos va a costar cuánto agradecer. Es un hecho. Pero tampoco podemos dejar de el plan hidráulico que tenemos ya manejando para ver cómo va a trabajar, que la empresa nada más trate, no los 100 litros por segundo que está tratando ahorita, trate un porcentaje menor, dependiendo de cuál agua nos haga pasar. Teniendo ya la obra completa trabajando, ¿cuántos contratos tienen que hacer por lo mismo? Mejor estoy practicando, periodos de recuperación, tanto de costo como de la presa. Exactamente. Ahorita la descanso, ahorita me saco. Exactamente. Ya es otro escenario. Es otro escenario, muy diferente. Entonces sí. Vas a ver en electricidad, vas a ver operativamente. Sí, como les he hablado en juntas de consejo, los que se participan, ellos que no están en juntas de consejo, pero juntas de consejo nos han explicado varias veces cuáles pozos se van a pagar, cuál es el consumo de cuánto vamos a hacer la planta, previendo. Todavía no sabemos cuánto nos queda, hasta que no la tengo pegando mis manos. Porque la constructora te dice que falta tanto para el público, es cierto. Dentro del proyecto sí, operativamente no sabemos mucho cuál es el escenario. Entonces, este tramo, esta segunda etapa, estamos planificando esa obra. La tercera etapa ya viene entrada por la villa, que ya marcamos todo el lado bonito. El tramo de la villa, pues está en pañales todavía para decir que se va a hacer o no se va a hacer. Entonces, el punto de acuerdo básicamente es firmar el convenio con el gobierno del Estado para que llegue a presentarnos el 30%, aportar el 30% a los compañeros como se pero en esas condiciones, las de ellos. Ya las que les digo, ellos ejecutan y ellos entregan. Este 30% se está viendo. Sí, ¿te piensas que de alguna manera está 30% de los 18? Sí, de lo que se llama. De los 18 y medio.
son 6. No, 5 millones. Familiares. Sí, 56, ¿y es eso? No. Son 5 millones. ¿Y financieramente? La regla de operación se cierra en febrero del año en curso. Cuando, antes del 17 de febrero, ya tenemos de diciembre. Nada más estamos esperando cómo se iban a, cuáles iban a ser las reglas o cuál iba a ser el son que se iba a bailar. Porque si les presento, si les muestro el catálogo de los presentarios de participación y les muestro todo cómo está, eso va a dar un tiempo de agua. Yo les puedo pasar una copia de esto. 18 millones y medio más grande. Muy independientemente de los municipios. Sí, con municipios. ¿Por qué? Porque si APA tiene el purgatorio, eso es cerca de 48 millones. Al revisar esta Ranchito, el Estado te pone la, que la vaya a hacer. Sí, que la vaya a hacer. Yo creo que es que porque no se atravesa días pues, de mucho flujo. No se podría convenir con ellos si trabajaran como horario doble. ¿Por más cerca? Es que para hacer la fila, aquí todos trabajan, no sé, nada más sus 8 horas y ahí, que se cree cuando se caen todo tirado. Legalmente ahí la intervención o la coordinación es con el municipio, no con la CEL. Muy bien, con municipios de Facultad. Son para supervisión. Legalmente. Para supervisión, el convenio viene firmado de esa manera. ¿Por qué? Para ustedes, sí, sí. Les voy a decir porque sí. Pero lo obligado es el municipio, porque este acá no tiene manera de responder económicamente. Exactamente. Oye, yo creo que conviene porque aquí en el acuerdo no viene. En el convenio no viene. Ya lo dialogamos con el personero, de dónde va a salir, no está estipulado aquí, no sé si convenga. No, en el punto de acuerdo, porque al final de cuentas al municipio o a la obra no le importa los 3 pesos de dónde sale el dinero. Yo creo que sí en el acuerdo de un tema de la si quieren que se sirva para ti, para vos. Para ellos, yo sé que ellos, sí. Pero para nosotros sí. Pero eso sí, ustedes sí lo saben en el. Sí. Porque no lo están manejando. Sí, ¿de qué cuenta no se ha ahorita? De acuerdo. Bien. ¿De acuerdo que se tiene que hacer también? No, que tienen que sacar el convenio y el convenio sí. Yo tengo que decir que. Vamos a trabajar con supervisores con la idea y estar consultados con las relaciones y todo. Porque no, pero si se quiere. Yo ya tengo otro con presupuesto también.
Fondo de Proyectos de Desarrollo. ¿Y
Y las otras cuartas, pues, una, dos, tres, ¿cuántas? Una es la Carnicerita en sus dos sentidos, otra es Santa Bárbara en su tercera emisión. ¿Qué bueno? No, sí, pues, ¿al terminar Carnicerita al otro tramo? Es que son un chorro de metro. No, no. En concreto es un chorro de metro. Es de la carretera, ¿no? Es mucho. Hasta ahí llega, ¿no? O sea, el otro llega hasta ahí. Y de la glorieta a la carretera, lo que pasa. Sí. Y luego el postre está en la calle Morelos, Ucrania, con González Hermosilla. Y ya no es la llanta, ya es 10 millones. 10 millones. Construcción del salón cultural de 323 metros cuadrados. Única etapa para desarrollar el nombre. Es en la calle Anastasio Guzmán, en el Pedregal. Aquí en la cabecera. 2 millones. Rehabilitación de la Casa de la Cultura, única etapa para el bla bla bla, el del Muro Inquilino. ¿De cuál Casa de la Cultura? En el Centro Histórico es en la Casa de la Cultura. Y rehabilitación. ¿Dónde damos? 1 millón. Pues ahí están los. 1 millón de dólares. Pues aquí están el paquete de cada una de las obras. De Carnicerito, 18 millones. De Carnicerito, 18, 19. Para Santa Bárbara, 5. Calle Morelos, 10. El Salón 2. Yo muchas veces he alegado el hecho, pero...
Yo entiendo que hay dependencias que hacen el trabajo de armar los proyectos. Yo sé que hay dependencias que hacen las menciones, que hacen los proyectos ejecutivos, chécanos, los manuales de operación de cada programa. Pero yo lo que he dicho muchas veces en el ayuntamiento es de que yo quisiera participar como miembro de la Comisión de Obras Públicas en determinar la viabilidad de esos proyectos, porque se supone que los regidores, en una comisión como es esta de Obras Públicas, tenemos un rango jerárquico de decisión mucho mayor que la de los directores. ¿Sí? A mí las obras que plantean se me hacen muy buenas, creo que tengo mis dudas con el Centro Cultural de Pedregal, que vaya a pasar. Pero tanto Carnicerito, o sea, se me hace un monto de inversión muy, muy, muy importante, muy necesario. Morelos también, no se diga, Santa Bárbara, la tercera temporada también se me hace muy importante. Pero sí, Gustavo, a lo mejor lo he dicho y no lo he dejado muy claro. Tener la comunicación con la gente que hace el proyecto, sí. A ver, Comisión de Obras Públicas, señor presidente de las Comisiones Públicas, nosotros técnicamente creemos que esto es lo que los proyectos que pueden entrar en Fonterrey. Y que se acuerden de si antes de mandarlos aquí, aquí en esta comisión. Porque luego, ¿qué nos pasa? Pasó la sesión anterior con el proyecto de Hidalgo. Es que si no lo aprueban, el recurso se va. Ya ni un regidor me agarras con nosotros en la puerta, ya no tengo otra. A ver, ¿por qué en algún momento no vimos si era necesario o importante participar en el programa con Hidalgo o con otro? O con otro. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y eso es algo a veces la incomodidad. Yo creo que he gustado encargarte con tu jerarquía como regidor presidente de esta comisión. A ver, señores, antes de cualquier cosa de mandarlos, platíquenos a la comisión. Técnicamente nos van a ganar, Francisco, porque ellos son los que saben técnicamente. Claro. Nada más para que estén enterados que se van a presentar para que. Y no llegar al ayuntamiento ya con los dedos en la puerta. Apóyenlo porque ya está ese que se aprobó. Ya tenemos que ir a la banda. Sí, ya no más tiene. Bueno, entonces ahí no te agarra mi comentario. Digo, de estas que en el caso particular de estas de Cotaray, que es muy bien así. Sí, no, y no lo que me a mí lo que menciona el regidor Roberto, o sea, si son obras que tienen que tener impacto regional, de repente sí aquí hay un parque, a lo mejor no. No, el parque ni. No, el final de cuentas, eso se salva si ellos lo aceptan, con todo, así que es única de ellos. No, yo creo que sí, creo que si sacamos el carnicerito fabuloso, 18 millones de pesos, es un chino. Pone la mitad a los 18 carnicerito, es un fabuloso. No sé, ¿cuánto se ha proyectado para este año? El año pasado, ¿cuánto llegó? No, pues era así, no fue bien. Supone que tenemos la mesa de pasar, pero no tenemos que hacer. No, pero es que se recaudó con la gasolina mucho más de lo que el año pasado. O sea, lo que por ahí. ¿Cuántas cosas? Acabar toda. Bienvenida. Estas obras también se manejan, las manejan ellos, tanto de puta. No todos. No, no es que. Se hizo con recurso del ramo 33, ¿no? Sí, una parte también de que fue el año privilegiado de la obra, ¿no? 3x1. Se vuelve a hacer, nada más abrir. Actualmente este año se presenta un tanto. Y el rey de mucho fue entonces, a lo que vino Tacho fue a indicar con la estamos hablando de la segunda etapa del arco férico, de la proporción de aportar el municipio 30%, 70% viene del Estado.
pero no nos queda claro de dónde va a salir para que el municipio pueda aportar ese 30%. Ya lo habíamos platicado con el señor. ¿De cuántos? De 18. 18 millones. Ya lo habíamos platicado con el señor. Cerca de 6 millones. No tenemos el dato de dónde está. No está. Ya, ahorita recurso para aportar no tenemos. Supuestamente ya estaba presupuestado, nos dice Nacho. Se supone que ya debería haber estado contemplado un presupuesto para la primera etapa, ¿no? Ah, pero se supone que la segunda etapa iba a aportar completamente al Estado, todos los papeles, ¿no? Ahí se tenga una bueno. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Ministerio, por favor. Una pregunta, ¿se torna haciendo o no? ¿Es lo del convenio? Simplemente lo aprobamos y ya. Aquí lo que estamos haciendo es aprobar nada más. Después, cada proyecto, cuando llegue el recurso, se va a tener que pagar el impuesto y se va a tener que autorizar la ejecución del mismo. Tiene entonces una dignidad también con estas. Si alguien quiere checar los proyectos, aquí está. Si alguien sabe, tiene los conceptos. Nos vamos al punto número 6. Es una solicitud por parte del ciudadano Mario Navarro Padilla, en el que nos piden autorización para escriturar a favor del municipio una superficie de 5.756.92 como área de excepción para destino y 7.205.87 para vialidades. Esto es de la primera etapa del desarrollo comercial y de servicios denominado Centro Logístico. Está ubicado en el bulevar Anacleto González Flores, al sur de la suroeste. ¿En el que está frente a la coma? Sí, ¿verdad? Es frente a la coma. O sea, sí, aquí está el plan, miren. Aquí está el bulevar. Aquí está el área de sesión. El área de sesión está dividida, bueno, está junta prácticamente. Al río. Al río, exacto. La parte de atrás. Sí. Aquí viene el río y este es el área de sesión y este también. Usted lo puede saber ahí. Están requerían ahí que se hiciera la. Seguro. Sí. La de la universidad. Ajá. El seguro. El seguro de. Sí. Contamos con un dictamen por parte de la prevención y dice que no hay ningún inconveniente. Que lo sometamos a consideración. Cumple con los requisitos. Sí, sí, para la gestión. Es una recepción normal. Sí. En algún momento se manejó de condicionarla en el recinto normal. Es decir, al principio le da el fin que. Así es. Recibimos área de sesión, recibimos veredas. La gestión dice que. Es como parte industrial, ¿no? ¿Quién está a favor? Es de comercio y servicio. Las bodegas son de distrito número uno. Una parte, la otra parte es de vivienda, creo pegado. Esa calle que entra, la calle que entra es de vivienda. Entonces, el comercio de servicio es nada más de frente de la loca, Samuel, de frente de la loca. Lo demás es vivienda, casa de la. El nombre del desarrollo es claro, Centro Logístico. Centro Logístico. ¿Dónde es el Centro Logístico? ¿Dónde? Me suena como todo el mundo. Supongo que sí, sí, la escuela. Las escuelas. Pues ahí sé que está el boy al car. Porque las escuelas. A ver, no se les explica. Los proyectos quieren que lo pasen. No, ya. Pero todos se han dicho. Bueno, que se prepare para cuando tengan un recurso, que los 2020. Sí, ahorita no nos van a. Oye, ¿hay forma de cambiarlos? No, son esos. No hay. Perfecto. No está donde. Primeramente la mención de él y lo que no se pasa. También quería mencionar, está ubicado por la calle 5 de febrero al oriente de la ciudad. Allá para poder dejar un mazo que fuimos, que no tenía que ingresar. Exactamente. ¿Es ese, verdad? ¿Es ese? Así es. Que no tiene nadie ingreso. Pero que no se puede loco. Casi 16.000 metros cuadrados de. Es que no caminamos hacia aquel lado, no, no, hacia aquel lado. Ah, pues, sí. Creo que ahí pasa también una. A ver, pero ¿está en plano? Está en plano. Es un sistema de realidad. El que está, pues Ramón y este, el Garmancito. Ah, ese ya está.
Es que va a ser de Colombia. Es que es la de los vecinos que estaban en el interno, así. Y ahí está la secada de febrero. ¿Te acuerdas que preguntábamos que qué era? Ah, no, van a ver cuántas casas no se van a ver. No, no, son cuatro por ahí. Digo, H15. ¿Qué tipo es? Son para H3. H15. ¿Cuántos metros son aquí de ancho? Perdón. No, H0. Antes una chiquita son 7 metros de ancho. 7 de 20. 7 de 20. 112. ¿Está bien? ¿Sí está bien de 112? ¿Es H4? Sí, claro. ¿No estábamos aquí, te acuerdas? H3 está aquí. Estamos en el carro. ¿Qué? ¿Qué tiene que ser? ¿Estamos como de este bote? El H... 4 y... Crema. Aquí estábamos, sí, constelación, aquí estábamos, era por aquí, era aquí, no está, aquí en el hotel, en el hotel, en el que estaba así, que era un triangulillo. ¿Y ese lote por qué lo señalaron? Y nosotros estábamos en el hotel, porque son los que teníamos que hacer. Yo me acuerdo que estas casas no está construida y entramos por aquí nosotros. Por aquí entramos. Por ahí entramos. Estas casas son las que ya estaban haciendo y este es el lote que estaba. Estas casas tenían el permiso de construcción. Sí, ¿por dónde van a entrar? Se supone que entran por acá. Y ya está abierto, ya está habilitado. No, 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 ¿cómo sabes lo que no estaba completo? O sea, no tenían calles. Sí, sí, pues empezando por el ingreso, por si en el mismo camino. Aquí donde están recibiendo son áreas de señor para la decisión de que las dos están recibiendo el desarrollo. El desarrollo todavía no, o sea. Sí, pero hay que mandar esas observaciones. Sí, este es el único ingreso, no hay otro. No hay otro, esto es un terreno que en teoría el municipio en algún momento va a construir. Este es el otro. Aquí se supone que ya hay casas. Y también están dando unas obras, ¿verdad? Unos pedacitos. Claro. ¿El área de sesiones está? Son varios. Está. ¿Cuál está con amarillo? Todo está con amarillo. Todo está con amarillo. Yo me pregunto, ¿tenemos la obligación de recibir lo que ellos quieren dar? Es que se supone que cuando llega aquí, ya está aprobado por la aprobación del proyecto de... Y esta calle la vez que ya está, yo creo que no hay problema de nada. Sí, sí, sí. No hay problema, porque nosotros no tenemos problema. Roma. Esto va a ser Roma del Carmen aquí. Lo que puede es que acá tengo una entrada, la mano se alcance a ver que está otra calle. No existe. No existe ahorita. No existe, creo. No. Esta va a ser continuación de Roma del Carmen. Sí, ¿verdad? O sea, está proyectada por Messi. El Eclipse. El Lacte. No, ya había Lacte. Es continuación, son continuaciones de las que subes de aquí de Andrómeda, de San Miguel, San Miguel. Andrómeda también me suena al lugar de... Era un abismo, creo que era el lugar de la creación. En los momentos... ¿Y cómo se parece el diablo? ¿En Andrómeda o en Andrómeda? Toda. Se apareció el diablo. Es que les digo que los está grabando, ¿eh? No le hace todo un usar que se apareció el diablo. Sí, bueno, ahorita no nos vamos a probar. Que vamos a recibir las áreas de donaciones y ya se veremos. No estamos recibiendo un fraccionamiento. No, es la recepción de hoy. Perfecto. Y luego las vamos a más de la recepción y de nada más. Gustavo, nomás tenían estas hojitas. Piensan que dos hojitas van a ver todo. Yo tengo 20 puntos. Si me hace que ya se acabó. ¿Podrías facilitarme unas hojas para verificar que ya se me llenaron? Del acta. Del acta, ahí. Gracias. Llévate con tu madre, qué bonita última. ¿Qué pues ve a la chuma, le dice. ¿Qué le dice? ¿Te puedes hacer? Al punto número 8, ¿verdad? Ah, perdón. Quien esté a favor de la recepción de bienes de sesión y de realidades del fraccionamiento, Tabachines, por favor, ¿verdad? Así es que se llama Tabachines. Tabachines. México, Tabachines.
Sale, animo. Estaba china y ahora. Acá, licenciada. Gracias. Esta solicitud, el punto número 8, es por parte del ciudadano Armando Vázquez Martín. Aquí nos está solicitando recibir también a favor del municipio escrituras de una superficie de 754 metros. Lo más es que yo traigo una confusión, no me veo que dice área de sesión para vialidades, no sé. O sea, se supone que estamos recibiendo la vialidad. Es una vialidad que está. Sí, es una pregunta. Lo más, ¿por qué dice área de sesión? No, pues está entregando la vialidad, pero ¿dónde te pagó el área de sesión? Lo que pasa es que una es área de sesión para destinos y área de sesión para vialidades. Esta es la calle, la un poco bien. Así. No, sí, es una decisión para mi pero no, ¿y el área de dotación al municipio nada? Yo tengo con ello a para mi decisión. Las dos cosas no tengo. Y realidades me confundí ahorita con el de sí. Pero si es área de decisión para destinos, si es área de decisión para que cada de donación, porque ya hay municipios por y no es a cambio de nada. Sí, sí, pero es únicamente vialidades, no es área de decisión para destinos. Y la de para destinos no. No, es solamente vialidades. Pero no se supone que debería de dar normalmente en el procedimiento al mismo tiempo recibe las dos. Esto es una materia. Sí, a menos que no de. Yo no sé si por el tamaño. Ya me ha dado un problema. ¿Por qué tapa es? No, es un pedacito. Es una subdivisión. No, no se va a pagar. ¿Por qué no se va a dar? No debe dar. Si hay terreno, no puedes pagar. Son 20 lotes. Igual yo te lo dejaría nada más para el día de la sesión que tengas el dato de si ya se dio la área de sesión o no. Ajá. Y es que preguntemos. Y de igual manera, Alfredo dice que no hay inconveniente, entonces tiene que ser que ya se dé la área de sesión. Porque, por ejemplo, todos estos fraccionamientos que están donando y que van a hacer calles, ¿se necesita que sea de completo o pueden meter lo que ya se dio? El que viene, lo más probable es que va a ser. Ese es San José de Gracia. Ah, entonces no.
No, ¿qué se llama autorizado? Es de San José de Gracia. Fue autorizado San José de Gracia, pero también se llama San José, ¿sí se acuerdan? Sí, está lleno de campeón. Sí, nosotros vivimos en San José. Calle San José, pero es un como que se llama San José de Gracia. Aprobamos el fraccionamiento al mismo pero lo que está solicitando ahorita es que aprobemos el régimen de condominio en casas duples, una arriba de la otra, como se lo digo. Se supone que eran, haz de cuenta, este es un lote. Ah, ok, las dos partidas. Exactamente. O sea, en vez de hacer casas de 250 metros, van a hacer casas de 125. A ver, pero aparte, ¿eso implica una modificación al proyecto original? ¿Por eso? Dice, es algo que dice la elección. No hay inconveniente. Fue autorizado bajo la modalidad de habitación plurifamiliar horizontal de densidad media. Con una sola habitación. Con una sola habitación. Mismo en el que cada lote resultante horizontal quiere decir de una sola. Por eso, con una sola banda que divide las dos, por eso. Dice mismo resultante albergar dos viviendas adosadas, por lo que implica la construcción de un régimen de condominio duplex. O sea, esto nosotros ya lo aprobamos. ¿Ya decidió? Cuando lo aprobamos, el fraccionamiento y autorizamos el recibimiento de todos, no estaba especificado que era duplex. Entonces ellos nos están solicitando que quede bajo el régimen. ¿Y por qué lo metió así? O sea, ¿por qué metió lo que son desde 200? Ya, por ejemplo, este, 286 metros. Chulo que son, ¿no? Pues yo creo que a la mejor ahora ya le está pidiendo terrenos más pequeños y ya te los van a empezar a decir. No, lo que me preocupa o lo que me quiere decir, ¿por qué lo metiste? Los de 280 metros, lo metiste pensando que lo iba a hacer condominio, ¿por qué no lo metiste como condominio de una vez? ¿O por qué no lo metiste en lotes? Lo que pasa es que aquí va con casas adosadas. Una casa adosada es mucho más barata. Haces parte de primeras. Haces una sola cancha y le haces los servicios concurrentes. El baño se quita para acá, también te lleva para allá. ¿Sí? Pero como tiene una sola barra, tienes que hacer un régimen de condominio. ¿Conoces a este? Que de hecho se me hace extraño porque a la gente no le gusta comprar el condominio. O sea, tiene mucho menos mercado los condominios que las casas normales. Es lo que te pasa, que sale más de barato como hacer una casa en tu avanzada. Pero tiene mucho menos mercado. No le gusta hablar con menos en una delegación. Menos en una delegación. Menos en una delegación. Oye, yo no sé de cuándo no puedo estar eso. O sea, está muy raro. ¿Por qué presentó desde el principio López tan grandes? De hecho, aquí está como lo autorizamos nosotros. Los personales. Es el de los 280. Sí, es el que quiere dividir. Es que no me escuchaste. Una casa adosada, que es una sola plancha, sí. Con servicios concurrentes. El baño de este va para acá, el baño de este sí, va para acá. Sí, es mucho más barato, es mucho más barato construir. Para tu dedito. Para tu dedito. Y tienen una sola barra. Una sola barra de los dos. Lo que sí me hace extraño es que el condominio tiene un poco de mercado. Es el base lo que es aquí. Pero no,
exactamente. No, y luego. No, gracias. Chulo, por si no quita la bota de su puta. ¿Qué crees que está con todo eso? ¿Le alcanza a llenar? Chulo, ¿no? ¿Le da la mitad? ¿Le da la mitad? ¿No le da la mitad? No, no, se creaba solo para hacer algo. ¿Cuánto te da yo? ¿Seguro? ¿Uno? Acá está la barra de ahí. Tengo ya entrado aquí en la línea, voy a poder mandar la voz. Sí. Alfredo, regidor Alejandro, buenos días. Buenos días, Alfredo. Oye, Alfredo, el propietario del estacionamiento este San José de Gracia, ¿qué justificación te da o cuál es el motivo para modificar el proyecto de lotes grandototes que tenía a partir del sin régimen de condominio? Pero por qué inicia, pero, o sea, nosotros aprobamos el fraccionamiento con estos dos grandotes. Y en el momento en que nosotros aprobamos el fraccionamiento, no necesariamente quiere decir que aprobamos la forma de construcción, es lo que tú me estás diciendo. Exactamente. Y entonces ahí ahora nos dice. ¿Y por qué desde un principio no lo presentó así? Porque la construcción del condominio es un paso secuente. Ajá. Explico, primero se puede ser proyecto definitivo que es bajo la unidad de polaridad de plurifamiliar horizontal, densidad media. Y luego se constituye el condominio complejo. Ah, ok. Para efectos ya de la apertura de cuentas, inscripción de registro, etcétera, etcétera. Y en términos prácticos de construcción, de calidad de vida de las familias, de pluralidad de la zona, de todos esos temas técnicos que tú manejas muy bien, ¿cómo lo ves tú en construir un complejo horizontal? No lo veo tan mal porque los lotes no son pequeños, son lotes de 7x18. Así es. ¿Me explico? Sí. No son lotes de menos de 7. Uh-huh. Es como si fueran lotes de. ¿Cómo te explico? De. Porque es especial, porque es un tipo que se siente. 100 y 100 metros cuadrados, es que tiene 100 y 100 metros cuadrados. Cada vivienda está independiente. Nomás es como, me imagino yo, un bar donde llenegas y con servicios por niño. Porque mi familia no tenía más de 140, 8 de 30 y 140 metros. Okay. Ya que el lote es 130. 126 es más chico. Sí, sí. Gracias. Ok, voy a hacer más preguntas. Bien. ¿Alguien más tiene alguna? Bien, arquitecto, pues te agradecemos mucho. Teníamos esa inquietud y. Primero la aprobación de tu próximo. Muchas gracias y cualquier cosa te echo otro gritillo, ¿sabes? Sí, está. Dale. Sí, Pancho. O sea, lo que entendí es que primero se aprueba los lotes. Él tenía la opción de hacer duplex horizontal o vertical. Como lo tomó horizontal, entonces obviamente hay que partir. Los lotes no quedan pequeños. Y primero nosotros utilizamos el fraccionamiento, el paso con la modalidad que nos está solicitando, ahora es. Economía toda la economía de Estados Unidos, que allá manda y
ya compra sus lotes en gusto, o de ellos les gusta, y por fin las industrias. Y va a estar, sí, no hay mucha gente de que haga esa compra, no, pero ya lo mismo, ya lo pensamos, a ver, no, 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 los dos somos dueños de la propiedad y yo soy dueño de la casa de este lado. Sí, de la de y tú eres dueño de la casa del otro lado. Pero los dos somos dueños de todo el terreno. Es una sola escritura. Ajá. Sí. Y dice, yo soy dueño de aquí, de acá, y ahora que entras, no, ¿tú con la escritura? No, ahora que entras tienes que tener la autorización de oro para poder vender tus derechos. Pero si no, ¿por qué no tendrán como lo que están? O sea, así lo sé. Tal. Pues ahora sí que entonces, en su casa. Es más, 11. Los que construimos peñamos porque cada quien tiene su mano. Claro. Bueno. Nos vamos al 11. Esta es una petición del ciudadano Oscar Daniel Jaramillo, representante legal de la empresa Vícola de las Américas, propiedad de fraccionamiento habitacional denominado Santa Fe. Si ustedes recuerdan, nos llegó una solicitud en la que nos pedían que modificáramos las restricciones de servidumbre frontales o posteriores. Nosotros analizamos aquí en esta comisión el plano, que ya se recibió este fraccionamiento y todo el rollo, pero veíamos que por la irregularidad de los lotes nos solicitaban que autorizáramos que las servidumbres fueran distintas en cada lote. ¿Sí se acuerdan? ¿Pero de cuáles lotes? De todo, o sea, esta es la propuesta que nos presentaron. ¿Todo el fraccionamiento? Todo el fraccionamiento. Se supone que aquí deben de ser 3 metros frontales y 3 metros posteriores. Entonces, la servidumbre. Nos solicitaban, por ejemplo, o sea, cada lote presenta una diferencia. En este caso, por ejemplo, en ese 3, nos están pidiendo 2 aquí y a partir de 4 metros, ya que sean los 3. Porque en este caso, que está haciendo, ¿cuál es la justificación? La justificación es la regularidad del. No, es que hay unos que terminan en cuchilla atrás. No hay un lote modelo. Uh-huh. O sea, aquí son de un modo, aquí son de otro, acá son de otro, acá son de otro, acá son de otro. ¿Y no afecta a la? ¿Cómo se le llama? ¿A la imagen? ¿De la imagen? Sí. No, no, no. La vez pasada lo comentamos, es que por qué desde un inicio lo vieron, hicieron ahí una calificación porque lo llevaron todo eso en el proyecto. Sí. ¿Y cuándo dio la respuesta? ¿Qué más fueron? Son los cerros. No es mi cámara, vos. Como lo hacen para no tener cada espacio. No, la vez pasada que lo vieron, no estuvieron. Es para las demás. Vamos, por ejemplo, este lote, si le das 2-3 metros, pues ya no te queda nada para construir. Sí, es que lo recorres. Mira, por ejemplo, este. Yo creo que este es el más significativo. Uh-huh. Si tú le das 2-3 metros hasta acá, aquí, ya no te queda nada para construir. Te queda un baño. Así es. Entonces dices, recórreme la servidumbre en este pedacito donde mi fondo es más corto, recórreme la servidumbre y te la doy acá donde mi lote es más largo.
¿Te imaginas? Aquí nos están solicitando. Si le damos dos aquí y otro acá, pues... Ya te quedan un pedacito para un baño, porque termina en cuchilla atrás. Bueno, en ese caso. En ese caso. Por ejemplo, todos estos, sí nos están diciendo que no importa 3 metros, y de hecho acá nos dicen 3.50, no hay ningún problema, hasta se pasa. Pero por ejemplo, estos nos dicen, llegan 1.50 aquí y 1.50 acá, porque si yo me voy 3 aquí y 3 acá, o sea, en este pedazo ya no te queda, ya no te queda el utilizado un pedazo. Y en el caso de estos, los que tienen fronta, no, estos son los que están. Sí. Esto es aquí atrás, esto es por atrás. Esta es la parte de atrás. Entonces estos sí dicen, pues yo te dejo los 3 metros que me pides aquí, posterior y concha. Pero este me dice, aquí déjame los 3, pero en este lado ya no me pidas 3 porque entonces se me hace un chorizo. Que este no lo había problema, que es como lo que tomamos en San Alfonso, ¿no? O sea, ayudaste a disminuir las laterales, no las frontales. Así es. No sé si también ya está loca. Entonces aquí no tenemos problema. Pero ¿cómo sabes? A ver, pensando en que lo probamos, ¿cómo sabes cuál es sí y cuál es no? No, pues ¿cómo sería es esta propuesta. Así que se lo sabes. Ah, ya que en el plan. Esta propuesta que se hace. Ahora, fíjate que nosotros cuando autorizamos, pues no aparecen las servidumbres. O sea, nada más aparecen los lotes completos. Exactamente. Esta propuesta es como servidumbre. O sea, ya cómo quedaría la hora de construir. ¿Qué área le queda para construir? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros lo turnamos a planeación. Fue una que nos dio, ¿sabes? Son las que yo tengo para esa. Ya está la toma.
desde la 3. Y esta que va a ser la 1 y la 2, que es la 3 o la 5. No. ¿Y esta versión es la 3? Sí, es la 3 de la versión y la 3 es esta. Lo que nos están solicitando es la recepción de... las obras públicas, el alumbrado, el plan, ya tiene los detalles. Ya tengo aquí todos los detalles. Ya está recibido el trabajo. Está todo completo, ¿no? Están las escrituras y está cada uno de los dictámenes. ¿A ti te gustan las obras? Pero ya casi no hay. No voy a ir. Aquí pasó un detalle, ellos nos traen la solicitud y los dictámenes, esto quiero que lo que ustedes me den su punto de vista. Se supone que cuando cualquiera de las dependencias que debe de emitir una constancia de liberación de los servicios, debe de tener una vigencia de 6 meses. Entonces, por ejemplo, para el día que nosotros metemos este punto a la comisión, tienen unas 3 días de vencidos. Me decía pues Alfredo, yo solo di a Alfredo porque no venía un dictamen de él, entonces se supone que los interesados debieron de haber solicitado primero la captura de protección antes de llegar conmigo, pero bueno, hablamos a Alfredo y yo, y Alfredo dijo, no le hace, no importa que no me hayan traído la... Yo lo reviso y yo decido el dictamen. Desde la administración, sí. ¿Sí? Ahí lo empezaron y lo tuvieron broncas y luego toda la administración pasada y luego está, y ya con esto se está ya terminando. Sí. ¿De quién es esto? Entonces, Alfred me dio el dictamen sin que se lo estaba haciendo. No, lo más que estaba haciendo es el, bueno, los que están haciendo la gestión de locos, no, los que eran dueños de la cantina, de Tony y Juan. El papá del dueño de la cantina que estaba haciendo como gestor oficial, él y otro, un ingeniero de Chaparito de Aguascalientes. De hecho, él ahorita creo que es director de obra pública en Aguascalientes. Papá. Sí, porque iba quien solicita es justo mirando a Castañeda y ni siquiera se lo yo, sinceramente, por ejemplo, de Parques y Jardines, sí es en Sol de Abril. ¿Qué es ahorita? Pues salió mal. Y yo no fui, ¿eh? Me parece que no, ya está seco. ¿Qué? ¡Ah! ¡Cállate! ¿Está fresco? No, 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 está seco. Yo no fui. O sea, de ser de gris, fue la que hizo. Está grabando, güey. No, estás por el moco que estaba abajo. Ya te tenemos rodeado, ¿eh? Claro. Cuídate. Ya está seco. Está petrificado. Miren, de Parques y Jardines sí es reciente. De obras públicas. También se mueve. Pero ahí la otra sería regresarlo para que actualizara. Sí, para que. Es la de Estepa la que está a punto de vencer. Va a tener 2 días de vencida, pero pues. Yo creo que no es un problema. Más que si lo solicitan, le cuesta otra vez más. Por eso. Más que me lo. Para cuando volvieras a la estación, entonces no traiga fecha. Ya estoy bien. Y va a quedar antes. Bien, pues está mal. A ver, entonces. Y en vista de que no hay asuntos varios, sí lo probamos. ¿Sí hay asuntos varios? No, yo pregunté. No. Bendito sea Dios, no. Yo quiero saber, Gustavo, si no se va a tardar mucho esa famosa reunión en la que quedamos de terminar con otro préstamo de 100 millones de pesos. No quiero, y quiero que quede grabado. Que el día de mañana lleguen con su lista otra vez para que la aprobemos, ¿eh? Y aprobemos. Están pidiendo también. Sí. Desconozco la fecha, no me han dado fecha, pero me parece puntual tu comentario. Y bueno, a partir de esta reunión me puedo exigirle al director que me diga pues sí, que fijemos una fecha para la presentación del. Claro. Y el presidente el sábado.
me hizo un comentario así muy extraoficial, a ver si nos reunimos esta semana, martes y miércoles. Pero yo creo que lo que hizo es muy importante. Otra vez tenemos lo mismo. Sí. Que no lleguen, ya es tiempo, tenemos que empezar, si ustedes no tienen colores. Primero, yo creo que Obras Públicas tiene que tener terminado o muy avanzado el diagnóstico de realidades. Y ahí parte. ¿Cuáles son las que están más deterioradas y que representan una funcionalidad a la movilidad de la ciudad más importante? O sea, yo puedo decir, la calle de mi casa en el funcionamiento X está muy fregada, sí. Pero qué tan trascendente es arreglarla a la movilidad de la ciudad. Entonces, el diagnóstico es el primer paso. Y dos, en la Comisión de Obras Públicas y de Hacienda, o en la Comisión de Obras Públicas, determinar cuáles son los criterios, a cuáles los vamos a entrar, ese es el paso número dos. ¿Cuáles son las prioritarias? Si las que son las que tienen más tráfico, si son las que cuestan más baratas, si son las que son más altas, fijar los criterios. Y tercero, determinar montos, porque no vamos a gastar los 100 millones en el momento. A lo mejor decidimos meterle 10 en el primer paquete. Ok, con esos 10, ¿es una obra de 10 o son 3 de 3? ¿O son 5 de 2? Hay que definir qué obras. Y la otra también quiere ser otro criterio extra, que es el dónde las haces. Porque imagínate, abres 4 de aquí abajo. O sea, tienes que pensar, ok, estas son prioritarias, pero no las puedo abrir porque destrozo las obras. Entonces hay que hacer esta y hacer la que tiene. Exacto. O sea, eso va a ser criterio. Si no les quise los ciudadanos, pues yo, eso era lo que me ha quedado. Primero es un levantamiento de todas las calles y ya en esta comisión se va a ver. Todos los indicadores y ver cuáles eran las porque yo creo que ustedes los han pasado como a mí, bueno, después de que pasó la marcada donde tuvimos en alto el compañero de su partido y yo en mi partido, pues ahora ya los reflectores ven y dicen, oye, güey, si es fulanita de tal, esa es la cuestión para que se usa. Primero te cachetearon, te pegaron, te dieron mejor, sí, esas espinillas, y ahora ya te están pidiendo que gestiones ciertas calles. Y también el presidente había comentado que había varias. Varias personas que se habían acercado que ellos aportan una parte, entonces yo creo que también eso es importante considerar, porque ahí a lo mejor. Pero también hay que ser no, pero hay que fijar criterios. Sí, claro, fijar criterios, pero también es importante que quien se quiera aportar, sí, y así te baja el costo y te vende más. Yo vivo en el fraccionamiento Tinguindín. Pero no, ya pregunté con los vecinos si nosotros alargamos la calle. Ok, vale 5 millones, nosotros damos 2 y medio. Sí, pero esos 2 y medio que tú le pusiste, se los pusiste en el funcionamiento Tinguindín, donde no tiene trascendencia la población. Sí, pero yo creo que el préstamo, no hay que perder el horizonte. El préstamo es mejorar la movilidad de la ciudad. Sí, digo que es importante también considerar a quienes te van a aportar, porque yo siento que sí te va a rendir mal, no te va a salir tanta. Pero pues, no todas las calles. No todas, pero hay que ver cuáles son. Las que son importantes. No, pero por eso vamos a mantener aquí como si no hay que ver cuál es el que teníamos y qué nos va a dar más puntuales. Y sigue interesante contar con información, porque sí, pues yo ni cuenta que ya la carnicerito la tenían dentro de los proyectos, ¿verdad? Y si así hay otras, ya mantenemos la información. Como Comisión de Obras Públicas, se debería. No hay nada más, vas a necesitar ese recurso para la coparticipación, si se puede. Sí, pues, para la participación, sí. Pero tiene que estar bien programado. Y tiene que poner a alguien que no haga el ridículo al momento de tomar ese tipo de decisiones. Sí. Porque también hay que ser. Sí. O sea, quiero hablar de lo que hay que evitar es que no nos llegue a los interés, soplámenos porque si no se va. ¿Damos por concluida la negociación? Sí, sí. Sí, sí. Presiéndolas para la 12 con 6 minutos, damos